exposición de jugadores en un minuto. Ahora, Marken. Marken es un jugador flex de gran conocimiento en este juego. Sin duda, algo que hace diferente a Marken es su paciencia y posicionamiento, jamás precipitándose a realizar una acción errónea o indebida. Puntos a favor. Gracias a la experiencia que posee este jugador sobre esta entrega de COD, le es muy fácil realizar nades across the map o situaciones clutch, además de poder dar calls específicos a seguir por sus teammates. Otra gran ventaja es que además de los spots de granadas que sabe, conoce incontables power spots ya sea de AR, SMG o Sniper. En resumen, es el jugador con más spots sabidos que conozco de la comunidad. Puntos negativos. Aunque parezca mentira, el estilo de juego que se lleva a cabo en COD 4 no penaliza a los jugadores estáticos, pero frente a determinadas ocasiones puede resultar perjudicial. Este es el caso de Merkel al jugar de AR, y no está mal en parte, pero en determinadas ocasiones sí. Otro punto negativo es la baja gunskill que posee el jugador en un enfrentamiento cara a cara, lo cual gracias a esto se ve obligado a llevar un estilo de juego más pausado y lento. Gracias por ver este episodio de exposición de jugadores de COD 4 en un minuto, y pueden dejar en los comentarios a quién le gustaría ver en el próximo video sobre esta entrega. Le dejaré en pantalla la exposición de jugadores de Red Sea en Infinite Warfare.